יושבת לי בבית והמחשבות עולות מתרוצצות בלי סדר ועושות לי בעיות חושבת רק עליך זה עושה לי טוב בלב אני יודעת שקוראים לזה להתאהב אני אולי פנימה וזה הסוד שלי אתה בשבילי Hola, ¿qué tal? Yo soy Liliana Marín y aquí estamos en el segundo día de peregrinación tras las huellas del Mesías. Estamos en el Monte de los Olivos, aquí en esta panorámica espectacular de Jerusalén. Y allá a mis espaldas está la cúpula dorada y se dice que en ese preciso lugar fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo como pedido de Dios Todopoderoso. O sea que es un lugar bastante importante para nosotros en lo que hemos leído y estamos explorando constantemente la Biblia. Nuestro guía Alejandro nos habló sobre la puerta cerrada y es una profecía que se cumple en Ezequiel 41, versículo 1 y 2 y que habla específicamente de esa puerta cerrada, un lugar muy, muy especial y muy importante para los cristianos y los creyentes. Y hablan que Jerusalén ha sido destruida 30 o 40 veces, así que quisimos tomarnos una foto panorámica, miren aquí, en el Monte de los Olivos. Disfrutar como hermanos y sobre todo con esta alegría, esta bendición de estar en esta Tierra Santa. Y aquí estamos en el huerto de Getsemaní, quizás uno de los lugares más importantes y más trascendentales para todos los creyentes, porque fue aquí donde Jesús hizo la decisión de salvarnos, aquí donde se dice, lloró y sudó lágrimas de sangre. Y aquí en el puerto de Getsemaní, pues hemos experimentado cosas hermosas. Personalmente les digo que es el lugar más emotivo para mí, porque puedo sentir esa agonía de Jesucristo, donde pudo haber acudido, ¿no? Requerido muchísimo esfuerzo y pudo haber decidido no salvarnos, mas sin embargo pasó ese trago amargo, sufrió tantas horas aquí en esa decisión, pero al final hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos salvó. La tercera visita hoy fue al Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar, un lugar que todo el mundo quiere conocer, no solamente los cristianos. Y hoy visitamos este lugar no solamente para probar estas aguas, pero sobre todo el lodo. Este es el lodo que dicen que hace mucho bien a la piel y es hasta curativo. Nuestros señores, nuestros caballeros, nuestros varones no pudieron resistir flotar sobre este Mar Muerto.
visitamos esta tienda, la tienda Ajaba, que es una de las productoras más famosas en todo el mundo de productos, tanto de cremas como de aceites con estas propiedades minerales del mar muerto. A ver, vamos a probar un poquitito de esto porque a mí me encantan los aceites, especialmente con todas estas propiedades minerales. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué divino! Yo me llevo dos o tres. Estamos en la última parada de este segundo día de peregrinación tras las huellas del Mesías y nos encontramos en la Reserva Natural en Gedi. Esto es un oasis en el desierto, un lugar maravilloso donde dice la Biblia que David le perdonó la vida a Saúl, el rey Saúl que lo perseguía. Y Daniel Calvetti, nuestro salmista, nos habla de ese respeto, de esa sujeción y sobre todo del perdón. Ese perdón que no solamente nos libera, pero también nos sana. שאני מרגיש שאת אחרת אוהבת, נותנת, עוזרת למצוא את האמת שיש בתוך ליבנו ולנו פתאום זה מגיע Tras las huellas del Mesías hemos visitado el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, el Mar Muerto y esta reserva natural tan bella que se llama En Gedi. Estamos disfrutando de los contrastes de la naturaleza. Mañana visitaremos otros lugares maravillosos que conocimos solamente leyendo la Biblia. Así que nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.